belleza de día, qué belleza de mañana y qué belleza usted, Manuela. Bienvenidos todos los televidentes también a Mi Parque, Tu Casa, esta cita con nuestro bienestar y con la felicidad de lunes a viernes, 9:35, nosotros acá cumpliéndoles a ustedes, como también nos cumplen ustedes con la sintonía. Buenos días, Manu. Muy buenos días para usted y obvio para mi compañero y para todos los televidentes que a esta hora se conectan con Mi Parque, Tu Casa, como él lo decía, de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana es la cita que ustedes tienen con el bienestar y con Cristian y con Manuela Esteves. Yo quiero decirles que de aquí en adelante queremos que ustedes se integren más con nosotros, que nos envíen esos mensajes, esas frases que nosotros normalmente les damos, pero queremos que a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, mi parque, tu casa, @telemedellin.tv, allí ustedes nos pueden escribir, nos pueden mandar esos mensajes, o quizás usted sea un profesional que quiera estar de invitado acá, entonces lo puede hacer. También pueden escribirnos, recuerden, 301-786-9174, es la línea de WhatsApp para que nos manden también los videos leyendo la frase. Bien, y si nos quieren llamar, 268-6033. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la depresión y la gratitud. Ojo, ojo con ese tema y el enlace de estos dos. Además, ¿usted cree en los arcángeles? ¿Sabe cómo invocarlos, cómo llamarlos, cómo pedirles esa ayuda? Bueno, vamos a tener una experta para que nos hable de ese tema. Y además, vamos a hablar de un tema que ahora en cuarentena se ha visto mucho y es el tema de la obesidad. ¿Cómo podemos controlarla? ¿Cómo podemos tratarla y cómo podemos no llegar allí? Así es, pero antes de todo eso vamos a iniciar con esa frase. Recuerden que ustedes también pueden mandarla a nuestra línea de WhatsApp y se las voy a leer esta vez del libro Corazón de Cenizas de Juan Diego Giraldo Restrepo, un escritor antioqueño, específicamente de Girardota, y dice lo siguiente: escucha, nunca olvides tu valor ante el mundo. Recuerda, eres único, mas no superior. Por ello, a ningún ser humano deberás vulnerar su valor. Somos hermanos, totalmente distintos, y tenemos los mismos derechos. No olvides por nada que la muerte nos recordará lo que fuimos en el tiempo. Nos recordará lo que fuimos en el tiempo. Así muy bonito ese mensaje, la verdad. ¿De quién? ¿Cuál es el autor, perdón? Juan Diego Giraldo Restrepo. Los que quieran conocer más de Juan Diego, acá está su libro, Corazón de Cenizas. Es un escritor muy especial porque aparte de esto es docente, tiene 21 años apenas. Ya este es el cuarto libro que saca, que titula. Y tiene una condición especial que es la hidrocefalia. Todos los que quieran conocer la historia de Juan Diego, pilas el próximo jueves en Historias con Rostro, hago la cuña, a las 9 de la noche, porque vamos a contarles cómo este ser no solamente es un referente de superación y de resiliencia, sino que inspira también a los demás desde la educación y la lectura. Bueno, muy bien, comenzamos con esa cita que tenemos todos los martes con Shirley Estrada, con Charlas con Shirley. Adelante. Muy bien, entonces Shirley, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa nuevamente, esa cita que tú tienes todos los martes con nosotros, y hoy el tema que nos propones es la depresión y la gratitud. ¿Cómo combina uno eso? Bueno, buenos días, Cristian, buenos días, Manuela, y buenos días para todos nuestros televidentes que nos acompañan en este maravilloso día y en esta hermosa familia de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, Manuela, quiero comenzar contando un poquito acerca de mi experiencia personal. Sí. Yo tuve una depresión durante 15 años. ¿Cuánto? 15 años. Pero adivinen qué, no sabía. ¿Ah? Eso te iba a decir, o sea, durante 15 años nunca Dios. Identificaste que tenías una depresión. No, porque por problemas de educación, digamos, de economía, y de esos mitos que tenemos los seres humanos con respecto a que ir al psiquiatra o al psicólogo es para locos. Entonces, muchas personas están deprimidas, tienen depresión severa o depresión leve durante muchos años y no lo saben por miedo a asistir a un psiquiatra o a un psicólogo. ¿Cuáles serían, Shirley, precisamente, digamos, como esos síntomas o esas señales de alerta para yo decir, puedo estar sufriendo de depresión y, como en el caso tuyo, no lo sé? Sí, mira, ahí, por ejemplo, vemos estas fotografías que es de mi temprana edad, de mi adolescencia y mi juventud, en donde yo siempre estaba muy seria, con una cara de enojada, de tristeza, y pues esto es un índice de que puede haber una depresión. No, mira, me mataste con una mirada. Toda brava. Shirley. Entonces. Sí, dale, adelante. A medida que yo fui creciendo,
pues empecé a darme cuenta de que yo era una persona muy triste, que tenía apatía por la vida, que tenía pensamientos suicidas y pues para muchos esto puede ser normal. No, es que es la adolescencia y en la adolescencia estamos un poco tristes, no encajamos y tenemos ese tipo de pensamientos, pero no es normal. No es normal que una persona, que un niño, que un adolescente o que un adulto pues tenga pensamientos suicidas, tenga apatía hacia la vida, no se quiera levantar todos los días de la cama, no quiera socializar, salir, tener una pareja. Entonces hay muchos síntomas que nos van a mostrar qué clase de depresión tenemos, si es una depresión severa que tiene ya que tener un tratamiento farmacológico o si es una depresión pues moderada que puede ser con tratamiento psicoterapéutico o a través de entrenamiento mental que podemos salir de ella. Pues mírale primero la sonrisa que hoy esta mujer representa y cómo lo cuenta con esa amabilidad, y es aprender a querer ese proceso cuando sabemos y decimos son 15 años de mi vida, fue mi juventud que yo pasé a través de esto y cómo hoy puedo ser un testimonio para decirle a los demás, yo pasé durante ese tiempo, pero ahora ya no tengo depresión. ¿Cómo fue esa transición para poderte dar cuenta y decir, sí, estuve, soy consciente, me hice responsable y salí de eso? Sí, bueno, fue un proceso que me llevó al detonante el segundo embarazo. Cuando tuve mi segunda hija, mi hija menor, entré en una depresión postparto que obviamente ya fue muy fuerte, fue muy severa, y eso me llevó a empezar a mirar de, bueno, ¿será que es que yo estoy enferma? ¿Será que es que yo tengo alguna enfermedad mental y emocional? Entonces ese fue el detonante, porque para muchos la depresión tiene un detonante, pero para otros no, Manuela y Cristian, simplemente están aburridos, están tristes, están cansados y en apatía. Hay que hacer una pequeña diferencia, y es que no todo es depresión. Para los seres humanos pues hay dos emociones, el miedo y el amor, porque estamos en esa dualidad, vivimos en la dualidad. Entonces es muy normal que dentro de esas dos emociones, que se derivan muchos sentimientos, pues aparezca el miedo y aparezca la tristeza, el cansancio, la pereza, no quiero levantarme, no quiero ir a trabajar. Eso es muy normal. Lo que ya no es normal es que esto aparezca todos los días constantemente, que todos los días ya yo empiece a generar un desgano por la vida, que no quiera ir a trabajar, que no quiera socializar, que no quiera compartir, y que esa duración sea diaria y que además sea durante todo el día, ¿cierto? Porque es normal que tengamos malos días, ¿o no? Sí, hay veces, claro, que no estamos con todas las ganas, que no tenemos toda esa energía, entonces es normal que tengamos esos momentos de miedo y de tristeza. Lo que debemos de observarnos es cuánta severidad está teniendo eso en mí y cuánta duración. Y ya, si miramos que es algo que es un patrón repetitivo de todos los días y que durante todo el día yo tengo este estado de ánimo bajito, entonces ya podemos pensar en que hay una depresión. Ay, Dios, qué tema más interesante. Recuerden, 268-6033, línea telefónica abierta en estos momentos, por si usted quiere realizar alguna pregunta, algún comentario a nuestra profesional. Shirley, hablabas de algo ahorita muy importante, y es que muchas veces por el tema económico o por la falta de educación, precisamente de sensibilización acerca de lo que es la depresión, sí, no acudimos a ayuda, no buscamos, pero nos presentas también la gratitud como la manera de solucionar esa depresión. ¿Cómo podemos abordarla? Sí, cuando la depresión no es severa y tenemos una depresión leve, entonces un tratamiento muy efectivo es la gratitud. ¿La gratitud con qué? Con todo y con todos, incluido contigo mismo, porque la depresión nos genera mucha culpa y nosotros mismos nos desvalidamos, nos sentimos menos que los demás. Entonces, a través de la gratitud podemos empezar a tener un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo se debe hacer? Simplemente empezando a estar conscientes y atentos a este instante presente, y en este instante presente agradecer por lo que tenemos. Que el día amaneció gris, gracias porque abrimos los ojos y tenemos un día más. Que el día está muy caliente, gracias porque qué rico, hoy me puedo poner esta camisita que hace tantos días quería ponerme y por el frío no había podido. Que no tengo dinero, es porque no necesito dinero, pero tengo una casa, tengo una cama, tengo muchas cosas todos los días que agradecer. Entonces tenemos que entrar en una gratitud constante, diaria. Es como hacer un entrenamiento mental en donde me voy a acostumbrar, a adaptar y a entrar en la naturaleza de la gratitud, porque realmente la gratitud hace parte de nuestra naturaleza. Es la ingratitud, la culpa, el miedo, los juicios, lo que no son parte de nuestra esencia. Entonces hay
personas que pueden decir, no, es que es muy difícil uno todo el tiempo estar agradecido, pero es simplemente adaptarnos, acostumbrarnos y entrenarnos nosotros mismos a estar agradecidos. Y cuando ya lo hacemos, se vuelve así, natural, se vuelve fácil, se vuelve simple. Sí, a uno muchas veces le pasa en el día que uno empieza como a quejarse un poco y empieza a decir, bueno, listo, me estoy quejando por esto, me estoy quejando por aquello. No, me hago consciente, me estoy quejando tanto hoy. Bueno, voy a bajarle un poquito el ritmo. Paro. Mirar qué es lo que está sucediendo en mi vida y ahí sí continuar. Exacto, porque muchas veces dicen, no, eso es para personas que llevan mucho tiempo entrenando el tema. No, es como, venga, me detengo, respiro y me hago consciente de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo. Hay un tema que también es hacerse responsable de... Sí. Muchas veces hacemos es que mi depresión es por mi mamá, sí. Porque mi mamá fue la que me crió así y o mi mamá es la que hizo esto. Entonces siempre lo que hacemos es que direccionamos esa responsabilidad y culpamos al otro de lo que nos está sucediendo a nosotros. Así es, Manuela, pero ¿cómo no hay culpables? Porque la culpa finalmente no existe. El Hijo de Dios es inocente y todos somos el Hijo de Dios. Claro, como nos cuesta mucho asumir la responsabilidad y entender que entramos en ese estado de depresión por nosotros mismos, por nuestros pensamientos, porque fuimos débiles y nos dejamos abatir por una situación que se nos presentó, porque hay veces una pérdida, puede ser una muerte, un divorcio, pues cierto, nos lleva a entrar en ese estado. Entonces, es muy importante asumir la responsabilidad de mi situación y parte es y buscar un tratamiento, buscar un profesional y entender que tengo una pequeña depresión y que yo lo puedo cambiar y puedo salir de ahí. Les voy a dar un adelanto, ¿sí?, de un testimonio muy hermoso que nos regaló Dani, más conocido como Suso, acerca de su experiencia con la depresión. Bueno, yo no me di cuenta que estaba en depresión, porque realmente lo que yo tengo principalmente no es depresión, puede confundirse con un estado de depresión, pero lo que yo tengo es una abulia. ¿Qué es abulia? Es una desazón, un desgano, un ganas de nada, ¿cierto? Una apatía, un cierto estado de apatía. Lo que sucede es que eso a mí se me activa de vez en cuando, cuando o tengo mucho estrés o tengo problemas. Bien, ahí lo veíamos, que apenas es un pequeño abrebocas de lo que vamos a mostrar el próximo martes, porque es mostrar que a todos nos pasa. Uno sí cree que siempre es el de allá o el que menos tiene, pero en realidad todo nos pasa, ¿eso, Shirley? Sí, así es. Todos tenemos momentos de tristeza. Algunos saben salir de ellos rápidamente, otras personas no. Entonces, no podemos sentirnos mal. Me encanta que Dani nos haya compartido desde su corazón este testimonio y espero que eso sirva para que muchos sean conscientes y sean capaces de decir, bueno, yo creo que yo también tengo una depresión y voy a consultar. Mira que Dani empieza el video diciéndonos, yo tenía depresión, pero no lo sabía. Entonces creo que es algo que nos pasa a muchos. Bueno, quiero hoy regalarle un libro mío a nuestros televidentes. Mi libro se llama Todos Somos Inocentes. Entonces, para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, hoy queremos darles este obsequio. ¡Bravo! Un libro. Sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacerlo por medio de la llamada. Durante el programa, claro, la persona que nos llame y que nos pida el libro 268-6033 se lo vamos a obsequiar por parte de Shirley Estrada. Shirley, las redes sociales para que las personas se comuniquen contigo y quizás alguno le dé pena en este momento y dice, yo no voy a llamar y me voy a exponer, pero sí te quiero escribir para que tú me orientes con este tema. Claro que sí, me pueden escribir a mi Instagram, que es ShirleyUCDM, que es Shirley Un Curso de Milagros, las iniciales, y en Facebook es Shirley Estrada, o a el número telefónico 304-407-4787. Muy bien, Shirley. Así es, Shirley, muchísimas gracias precisamente por una problemática social que es a nivel mundial y que debemos ser conscientes de hasta dónde podemos llegar con eso, porque es que el pensamiento suicida no es solo aquel que está pensando en ir a hacerlo, sino muchas veces desde la aburrición, desde ahí arranca. Muchísimas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí. Ven, antes de despedirnos, Astrid nos está llamando. Astrid, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Astrid, ¿cómo están? Te voy a pedir un favor, me vas a escuchar por el teléfono y no por el televisor, ¿listo? Ok, sí. Muy bien. Buenos días. Ahora sí, muy buenos días. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, he tenido momentos, pues como dice la doctora, que uno amanece aburrido, no sabe qué es lo que tiene, no se halla, no encuentra como la solución, ¿qué hago?
o así, cosas así. He tenido más de una, sí, un momento así. Muy bien, Astrid, muchas gracias por llamar y por compartirnos eso, porque quizás muchas personas quisieran llamar en este momento, pero no lo hacen. Pero gracias, Astrid, por eso. ¿Qué le podemos decir rápidamente, Shirley? Bueno, buenos días, Astrid, y muchas gracias por llamar y comunicarse con el programa. Pues lo ideal es que consulte a un profesional para que le haga un estudio, un pequeño análisis, para ver qué tipo de depresión tiene ella, porque hay diferentes tipos y sobre todo qué grado. Qué grado de depresión también. Sí. Y bueno, como fue la primera llamada y acá se cumple lo que se promete, ella se lleva el libro, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno. El libro es para ti, Astrid. Gracias por comunicarte y espero que lo disfrutes. Ya saben, entonces, si quieren más regalos y no solamente desde lo físico, sino también de esos mensajes que tienen nuestros profesionales, sigan conectados con Mi Parque, Tu Casa. Vamos en estos momentos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Ojo, que ya vienen los arcángeles. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más recomendaciones en Mi Parque, Tu Casa. Esta vez para hablarnos de salud y de bienestar, nos acompaña Giovanni Delgado. Giovanni, muy buenos días. Cristian, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, hoy vamos a hablar de colágeno. Claro que sí. ¿Qué es el colágeno? Vale, Cristian. Lo recalcamos de la importancia y de la función del colágeno en nuestro organismo constantemente. Es una proteína que está presente en nuestro organismo. Lo conocíamos, Cristian, televidentes tradicionalmente, que tenía una utilidad para fines estéticos, únicamente piel, uñas, cabello. Efectivamente, así es, pero no es solo eso. Que tiene un buen nivel de colágeno en el organismo, se le nota las líneas de expresión, celulitis y todos estos signos de la edad se disipan un poquito y tienden a demorarse más en su aparición. Pero la función va mucho más allá de lo estético. Cristian, ¿por qué? Porque la presencia de colágeno es muy abundante en el organismo. No nos cansamos de repetirlo, está presente en todas nuestras articulaciones, en nuestros músculos, en nuestras arterias, en tejidos tan importantes como al interior de nuestros ojos, importantísimo para la calidad visual, en nuestras encías y muchos de los tejidos que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo, Cristian. Y ahí, Giovanni, que no exista ninguna contraindicación para consumirlo, es decir, hay que tener pues obviamente cuidado porque todo en exceso es malo. Pero el colágeno es algo natural para nuestro cuerpo. Correcto. Adicional a eso, Cristian, nuestro colágeno es a base de soya, un producto por excelencia muy recomendado para las mujeres. El proceso de fabricación es natural, tiene registro en VIMA, entonces es un producto que no tiene contraindicaciones o digamos que una prescripción médica negativa para consumirlo. Son muy pocos los casos. Cuando hablamos de colágeno, hay otra palabra adicional que es hidrolizado. ¿Qué es el colágeno hidrolizado? Correcto, Cristian. Muy importante porque en la canasta familiar tenemos mucho colágeno, hay muchos productos con colágeno, pero es una molécula muy pesada para el organismo. Entonces es muy difícil de que el cuerpo la procese y más aún a partir de los 25 años. Por eso siempre mencionamos esta edad, porque a partir de esta edad la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a desaparecer paulatinamente. Con ello sobrevienen muchos dolores en las articulaciones, desde los tobillos, caderas, rodillas, muñecas, en nuestros músculos, nos cansamos con mayor facilidad, problemas en la circulación, en nuestra visión y muchos otros de las funciones de nuestro cuerpo se ven afectadas por la ausencia de colágeno que empieza a desaparecer. Por eso es que es hidrolizado. ¿Qué significa, Cristian, televidentes? Que la enzima, la proteína se hace mucho más liviana, fragmentándola en pequeños pedazos para que el cuerpo la pueda asimilar y llevarla a todos los tejidos que la necesitan. Un dato muy importante, Cristian, y es que se recomienda en una dieta después de los 25 años alrededor de los 10 gramos de colágeno al día. 10. Exacto, para aprovechar únicamente lo que el cuerpo es capaz de procesar, que es alrededor de 0.23 miligramos. O sea, cuando me dices 10, por ejemplo, en este tarrito, ¿cuánto sería? ¿Un vasito? Un vasito es suficiente. Al ser hidrolizado es mucho más eficiente. El dato más o menos es, para obtener esa ración de colágeno al día es muy difícil. 10 gramos, estamos hablando de más de 10 pescados. Entonces es muy complejo, por eso es que traemos este producto. Es un colágeno hidrolizado que sabemos que es mucho más liviano y adicional a eso, Cristian, es un colágeno enriquecido. Tiene muchos otros elementos muy, muy, muy importantes para nuestra salud, como es todo el complejo B, vitamina C junto con el zinc, importante para las defensas, aceites omega, calcio, hierro, fósforo, un antioxidante por excelencia porque está hecho a base de soya. Así es, un alimento, digamos, un
sí, un alimento que podemos tener en nuestra dieta, que podemos también, digamos, como tenerlo en nuestras casas, pero cuando hablamos de algo tan bueno, a uno le empieza a dar susto el precio. Cuéntame ahí cómo vamos con el correcto. Con ese valor. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme en nuestras alianzas, nuestros canales de distribución y de venta para traer un precio muy especial a los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Normalmente un solo tarro de colágeno en el mercado tiene un costo de 80, 90 hasta 100 mil pesos. Incluso hay colágenos mucho más costosos sin ser enriquecidos. La promoción que nosotros siempre tratamos de mantener con gran esfuerzo para traerse a los televidentes de Mi Parque Tu Casa es muy, muy, muy espectacular. No es para todos, desafortunadamente, la vamos a traer a las primeras 21 llamadas que se comunican a los números que aparecen en pantalla. Como les iba diciendo, un solo tarro, 59.900. Pero las primeras 21 llamadas que se comuniquen ahora mismo al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, esa es nuestra línea WhatsApp y nuestra línea nacional, una llamada perdida, la vamos a devolver, o un mensaje en WhatsApp, lo vamos a contestar. Oportunamente, va a tener la posibilidad de llevar dos tarros por el precio de uno, es decir, dos frascos de colágeno hidrolizado 400 gramos enriquecido por 59.900. Adicional a eso, Cristian, nuestro domicilio es gratis. Desde Niquía hasta La Estrella, el área metropolitana, un pequeño recargo para envíos nacionales. Y vamos a hacer una campaña muy especial para entregar en el oriente antioqueño. Guarne, Marinilla, Río Negro, hagan su pedido que van a tener un descuento especial para los costos del envío. Así que una promoción para no dejar pasar y tener en la canasta familiar. Dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900 al 609-0110, domicilio gratis, y nuestra línea nacional 310-513-4100. Recuerden que advertimos solamente las primeras 21 personas para correcto. Que después no vayan a desanimarse. Correcto. Son solo anímense los primeros 21. Eso, pronto, si no alcanza a hacer su pedido, siga insistiendo, las líneas a veces se abarrotan, pero primeras 21 llamadas. 609-0110 y el celular 310-513-4100, una llamada perdida o un mensaje de WhatsApp, lo vamos a contestar. Muchísimas gracias, Giovanni, y continuamos con más recomendaciones acá en Mi Parque Tu Casa. Continuamos con más información aquí en Mi Parque Tu Casa, y si a usted le interesa el tema de los ángeles, de los arcángeles, pues bien, tenemos a una terapeuta angelical, ella se llama Luisa Fernanda Posada, que nos acompaña hoy en Mi Parque Tu Casa. Luisa, gracias por aceptar la invitación, por venir a Mi Parque Tu Casa, por seguirnos cuidando, por eso tenemos precisamente estas distancias de cada uno para hacerlo, y hoy vamos a hablar de estos arcángeles. Primero, para que aquellas personas que apenas están como involucrando en el tema, que están llamándole la atención a eso, ¿qué es un arcángel? ¿Quién es un arcángel? Listo, Manu, buenos días, gracias por la invitación, gracias, Cristian. Bueno, entonces, primero hay que comprender que los arcángeles son seres de luz que lo que hacen es enviarnos mensajes a través de muchísimos medios para que nosotros podamos comprender sus señales y ayudarnos en diferentes procesos de sanación. Luisa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, y qué lindo escuchar eso, porque finalmente a veces buscamos refugio, las personas buscan refugio en cosas terrenales, que no debería ser así. Entonces se van no los vamos a mencionar acá para no hablar de cosas negativas, pero sí llegan a vicios, llegan a quizás personas que se aprovechan de ellos también, pero estamos hablando de seres de luz, o así lo entiendo yo, que son los arcángeles, que además de tener una posibilidad de escucharnos, también nos ayudan a reorganizar nuestra vida. Sí, total, o sea, existen muchos arcángeles realmente. Los seres humanos conectamos con unos que son muy mencionados o muy conocidos, y cada uno de ellos tiene una función en especial para ayudarnos en un tema específico. Entonces la idea con esto es siempre tratarlos a ellos como parceros, dejar de verlos por allá como montados en una nube súper lejanos, realmente tratarlos como parceros, sentirlos cerquita, porque esos son, están a nuestros lados y están para todo nuestro servicio. Muy
Muy bien, entonces vamos con el primer arcángel para saber, para conocerlo, cómo se llama, cómo podemos llamarlos. Es el arcángel Miguel, ahí lo estamos viendo, esta es la imagen. Y tenemos protección y fuerza de voluntad. Esto es lo que nos representa el arcángel Miguel. Hablemos un poquito de esto, Luisa. Esa protección que le podemos pedir, porque quizás estamos en un momento donde necesitamos pedirles a ellos esa ayudita, pero no sabemos ni cómo hacerlo. Sí, total, así es. El arcángel Miguel es uno de los más conocidos, su rayo es de color azul. Él justamente nos va a ayudar a protegernos en todas esas situaciones donde nos sentimos muy incómodos, donde nos da miedo. A veces hay una calle muy oscura y debemos pasar por ahí, es a él a quien convocamos. A veces tenemos que hacer una presentación y nos sentimos asustados, es a él a quien convocamos. Y él es súper importante porque también nos ayuda a hacer cortes de energía. Cuando nosotros tenemos a veces relaciones tóxicas, se generan cordones, lazos energéticos, y él nos ayuda a hacer justamente esos cortes para que no nos apeguemos, para que no tengamos esas relaciones tóxicas con otras personas. Qué lindo escuchar eso. Bueno, hay otro, un segundo arcángel, que nos va a hablar de el perdón y la transmutación, el arcángel Zadkiel. Sí, es un nombre que pocos escuchan, pero realmente es uno de los arcángeles que más trabajo hace con nosotros. Su rayo es morado, es una luz súper bonita, y lo que hace él es volvernos a la tranquilidad. Cuando estamos súper estresados, cuando estamos agobiados, cuando tenemos la cabeza como muy llena de pensamientos, él lo que hace es volver a la tranquilidad y también nos conecta con el perdón. Un ejercicio muy básico que podemos hacer con él es simplemente imaginarnos todas nuestras manos llenas de luz morada. Podemos colocar nuestras manos sobre nuestra cabeza, nuestra frente, nuestra garganta, corazón, e irla bajando así por todo el cuerpo e imaginarnos con esa luz morada. Él lo que hace es conectarnos con esa armonía nuevamente. Muy bien, vamos con el siguiente arcángel. Vamos a ver esa imagen donde nos presenta. Muy bien, arcángel Uriel, abundancia. Abundancia, en esta época sí que hemos conectado con ese tema, Manu y Cristian. El arcángel Uriel lo que hace es justamente decirnos, venga, usted es un ser ilimitado, usted puede tener absolutamente lo que usted quiera. Y hay un ejercicio muy bacano que a mí me encanta hacer en el día a día, y cada mes me gusta mucho, colocar un listado de todos los requerimientos económicos de mi mes, desde lo más básico, no sé, un labial, un desodorante, la gasolina, lo más básico hasta lo más importante, un listado de todos los requerimientos, y vamos a ver cómo con este arcángel, invocándolo mes a mes, todos esos requerimientos se pueden lograr. Él trabaja con una luz amarilla, es un tono amarillo rubí, y con él podemos, digamos, dialogar para decirle, vení, ¿sabes qué? Estoy como embalada con este pago que me falta hacer, colaborame. Y de verdad que ellos ayudan, pues es de tener fe y de saber interpretar también todas sus señales. Hablando precisamente de señales, les confieso algo, yo no soy muy de ángeles, arcángeles, porque parto desde el desconocimiento, pero alguna vez sí estaba en esos momentos en donde tengo un vicio, y es que soy de los que entrega demasiado y no me ocupo de mí. Y estaba yo hablando alguna vez con alguien y conversando, una de esas conversaciones de tarde de café, y le dije, necesito una señal. Y llegó este arcángel que sigue, Chamuel, precisamente a hablarme de amor. No solamente de amor con pareja, sino del amor propio también. Hablemos un poco de él. Cristian, es demasiado lindo porque es que es lo que tú dices, nos han enseñado cómo a poner estos personajes por allá súper arriba. A mí me encanta sentirlos cerca, sentir que son parceros. Así como a yo, como a mi esposo, yo le puedo decir, mi amor, te quiero mucho. Lo mismo con estos parceros, son amigos. No es dejarlos de ver por allá montados en una nube. El arcángel Chamuel realmente conecta con el amor. Es una nota trabajar con él, porque nos conecta no solo con ese amor de pareja, sino también con el amor universal, con el amor de Dios, con el amor propio, con ese que realmente nos debemos profesar a nosotros mismos primero que a los demás. Entonces ahí es muy bonito, porque cuando nosotros decimos, no, pues yo estoy llevada, o tengo una tusa, o acabo de terminar una relación, o realmente me estoy dando muy duro, ahí es cuando uno empieza a decirle, Chamuel, ayúdame, envuélveme en tu luz rosada, porque necesito volver a mi centro, necesito conectar con mi amor propio, y de verdad es dejarse fluir. Ellos ayudan, desde que ustedes pidan y pidan con fe,
todas las situaciones se resuelven de verdad. Envían señales por todas partes. Muy bien, Luisa me decía ahorita como, ¿será que podemos hacer una pequeña meditación? Pues para llamarlos y para que obviamente nos proteja todo el equipo de Mi Parque Tu Casa, a todos los televidentes que están conectados a esta hora. Entonces, ¿qué tal si en un minutico hacemos una pequeña meditación guiada claro por ti? Sí. Para que nos conectemos y agradezcamos por todo lo que nos dan, independiente si creemos o no creemos, pero que esa buena energía llegue a nosotros. Pero hagamos recuento, entonces. A ver. Miguel, protección y fuerza de ¿sí? voluntad. Ajá. Zadkiel, perdón y transmutación. Perdón no solamente con los demás, sino internamente. Uriel, abundancia. Abundancia, entonces, tanto en lo económico, en la prosperidad, etcétera, en la casa, en el hogar, en todo lo que necesito. Y Chamuel, amor. Así es, está súper. Entonces, nos vamos a descruzar. Tomamos como la posición cómoda, podemos estar así tranquilos con las manos sobre las piernas. Empezamos a respirar profundo, cerramos los ojos. Vamos a comenzar a imaginar cómo una luz muy blanca sale desde el cielo, va a entrar por nuestra cabeza, va a conectar con nuestro tercer ojo, con nuestra garganta, con nuestro corazón, va a conectar con nuestras piernas, va a salir por nuestros pies. Envueltos en esa luz blanca, vamos a decir: gracias ángeles, arcángeles, maestros, guías, por este espacio y por este momento de conexión. Hoy pido toda la protección del arcángel Miguel, me envuelvo en su luz azul. Pido que el arcángel Chamuel me envuelva en su luz rosa para conectar con el amor que me debo a mí misma. Ese amor que también puedo expandir desde mi corazón hacia todas las personas. Conecto hoy con la abundancia ilimitada que soy. Pido protección y guía del arcángel Uriel para que sea él quien guíe mis pasos y para que comprenda que hoy todos somos ilimitados y abundantes. Convoco hoy también al arcángel Zadkiel para que sea él quien me envuelva en su luz morada, donde me ayude a perdonarme y a perdonar cualquier encuentro afortunado o no muy afortunado para mí, pero comprendiendo que es desde mi evolución, que me ayude a perdonar y a soltar y a fluir de manera armoniosa. Imagínense ahora envueltos en ese rayo morado, azul, rosado y amarillo rubí. Van a respirar profundo y van a abrir los ojos. Gracias. Mucha gratitud. Siempre será bienvenido y positivo a nuestras vidas estos pequeños momentos de meditación. Redes sociales. Listo, Manu. Nos pueden encontrar en @cobalto.energia. En Instagram, ahí nos pueden buscar. Estamos para ayudar y para servir a un montón de personas que conecten con nosotras. Meditaciones guiadas y mensajes precisamente para conectarse con los ángeles y arcángeles, que fue los que conocimos el día de hoy. Muchísimas sí. gracias, Luisa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Pero antes de irse y de irnos a ese pequeño corte, te quiero preguntar, ¿sabes qué es el fondo de nevera? ¿Fondo de nevera? Sí. No, ni no idea. Tengo idea. ¿Sabes qué es el fondo de nevera? No, ni idea. Televidentes, en el máster me están diciendo que tampoco saben qué es el fondo de nevera. Pues bien, con una nutricionista lo que hicimos fue entender qué es el fondo de nevera. Así que ustedes durante esa semana van a entender qué es el fondo de nevera y qué deben de preparar para este fondo de nevera. Así que ustedes no se pueden perder esos próximos tres videos que durante la semana les vamos a presentar. Aquí vamos con qué es el fondo de nevera por parte de la nutricionista Nati Roberts. Vamos a hacer hoy en mi hogar el fondo de nevera, pero ¿qué significa esto y para qué nos sirve? Bueno, Manu, no, un fondo de nevera es una estrategia nutricional y es una estrategia de dietética familiar. Sí. Que nos va a servir básicamente para ahorrar tiempo y comer delicioso, sin tener que volvernos unos esclavos de estar metidos en la nevera todo el día. Por tenerlo listo y por tenerlo en la nevera, ¿pierde los nutrientes?
Ahí es donde va el secreto del fondo de nevera, en saber hacer una muy buena conservación y unos muy buenos métodos de cocción para poder aprovechar al máximo todos los nutrientes, la fibra, las vitaminas, los minerales de los alimentos sin que pierdan esa capacidad de nutrirnos. Sí. Lo que vamos a hacer es tener proteína siempre, pollo, pescado, mariscos. No nos puede faltar las cremas. En este caso, hoy vamos a preparar crema de zucchini con tomates y vamos a preparar una deliciosa crema de espinaca con fondo de caldo de hueso y coco. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Les cuento que ahorita le conté a Manuela que bajé un kilo y me miró y es que sí, ¿de dónde? Y precisamente, ¿usted por qué cuenta eso al aire? No, lo tengo que contar porque es que me sentí ofendido, pero para eso tenemos hoy a una profesional que nos viene a hablar de obesidad. Aclaro, no estoy obeso, pero sí es el momento de empezar a pensar en nuestra alimentación, empezar a pensar también en una dieta más saludable y para eso tenemos a María Álvarez. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Cristian. Gracias, Maru, por esta invitación. Les cuento que esta es una consulta muy frecuente. Y es que debido a toda esta situación que estamos viviendo, donde hemos estado mucho tiempo en casa y otra vez estamos retomando, se ha visto cómo las personas han aumentado de peso y eso ha generado una obesidad. Y no solamente es el hecho de aumentar de peso, sino los riesgos que genera el aumentar de peso, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo. Y todo esto se ha generado también por el estrés. Yo no sé, Cristian, si has pasado por ese proceso de estrés, pero básicamente esa es una de las consultas más frecuentes hoy, pero también se ha demostrado que no solamente es el estrés, factores genéticos. Por ejemplo, si en tu casa tu papá o tu abuelo tuvo tendencia a la obesidad, el riesgo de presentar obesidad es muy alta. Y hoy, debido a la ansiedad que están manejando los niños en casa estudiando, el mecato, la comida chatarra, las papitas, las rosquitas, toda esa comida que es, generalmente son embutidos, está llevando a una obesidad que ha aumentado en la niñez y que se ha incrementado después de los 40 años. Bien. Después de los 40 años, ¿cómo empiezo a identificar, cómo empiezo a entender que sí, tengo papá que tuvo de pronto obesidad, empiezo a identificar que sí, soy una persona propensa a esto? ¿Qué debo empezar a hacer? Cuando digo, quiero poner el stop y digo, me voy a poner las pilas porque es que yo no voy a mí no me va a llegar la obesidad en ningún punto de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es consultar. ¿Sí? Consultar con un profesional, realizarse exámenes de laboratorio para mirar cómo está el colesterol, los triglicéridos, cómo está el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque tú puedes tener obesidad acompañado con diabetes, con hipotiroidismo, que están generando la obesidad. Segundo, estilo de vida. El estilo de vida es fundamental. Eso significa que hay que empezar a realizar ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué nos aumentamos de peso? Porque comemos mucho y no quemamos nada. O sea, el organismo recibe y recibe, pero no se quema nada. Entonces, claro, se va acumulando en determinadas áreas del cuerpo. Por ejemplo, el hombre. ¿Dónde acumula la grasa principalmente el hombre? En el abdomen. Y esa es la grasa que tiene que ver con problemas de corazón, infartos, hipertensión. Las mujeres acumulamos grasa principalmente en la zona de los policías, que obviamente estéticamente no se ve muy bien, pero no nos va a generar un infarto. O sea, que los hombres obligatoriamente deben bajar por salud. Las mujeres también por salud, pero la recomendación es, primero, muy buenos hábitos alimentarios. Por ejemplo, una alimentación saludable, comer 5 veces al día. O sea, desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida. ¿Por qué cada 3 horas? Porque la recomendación es que si nosotros comemos cada 3 horas, el organismo lo que va entrando lo va quemando y así no tenemos esos periodos de ayuno. Y les tengo una sorpresa hoy. Sí, no, es que usted está hablando de comida, pero yo le voy a dar. Pero aquí me vine, mano, y me dijo, Mary, yo no sé, trae algo que nos ayude a controlar la ansiedad, que nos ayude a bajar de peso, que contenga fibra, y les tengo la fruta
ideal y es el aguacate. ¿Por qué? El aguacate es rico en proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos. El aguacate ayuda a controlar el azúcar. ¿Por qué? Porque regula la insulina. Y hay algo importante, Manuel, ¿sí?, que no tiene azúcar. Tú consumes el aguacate y no consumes azúcar. Solamente un cuarto, si yo parto este medio en un cuarto, equivale que estás consumiendo 80 calorías, pero te va a ayudar a bajar de peso. ¿Por qué? Porque contiene alto contenido de fibra. Y la fibra te da un fenómeno de saciedad y de llenura. Entonces, yo me voy a comer esta ensalada. Entonces, la invitación hoy va a ser una ensalada que va a ser una ensalada de lechuga, piña y aguacate. Le puedes agregar aceite de oliva y esto es delicioso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comer, si tú te vas a sentar a almorzar, ¿qué es lo primero que debes empezar a comer? La ensalada, porque la ensalada te da sensación de llenura y el aguacate, como contiene fibra, te da un fenómeno de saciedad, o sea, te llena y fuera de eso te estás alimentando súper bien. Pero falta lo más importante. A ver, ¿cómo puedes consumir el aguacate? En guacamole. El guacamole sabe delicioso. Entonces, puedes coger el guacamole con unas tostadas y eso te lo puedes consumir a la hora del alcohol. Lo bueno es que estamos en el momento, son las 10:20. Así es el momento que para que hagan la ensalada. Para hacer el almuercito bien rico. Entonces, aguacatico, piñita, lechuga. Delicioso. Delicioso. Bueno. ¿Y sabes cuál es la ventaja de la piña, Manuel? Que la piña es rica en fibra también y en diurética, o sea que no solamente te va a ayudar, el aguacate te va a dar sensación de llenura, sino que la piña, como contiene, es diurética, te ayuda a eliminar y aumentar el metabolismo. Fuera de eso, el aguacate te protege el corazón, o sea, protege de infartos, baja el colesterol y los triglicéridos y me ayuda y tiene alto contenido de grasas, que son las grasas saludables. Pero hay algo importante que es en la consulta ahora, Cristian, de todas las personas, doctora, ¿y qué hago con mis manos? Que hoy con el alcohol, con el desinfectante, con el antibacterial, nuestras manos se están resecando y se están deshidratando. Horrible, sobre todo los que sufrimos de dermatitis empezamos claro, a Claro, es impresionante. Pues les cuento que aquí les tengo la solución. Entonces, mamá, tú que estás en casa, vas a hacer lo siguiente. Vas a coger un poquito del aguacate de la ensalada, sí, y lo vas a triturar. Y al triturarlo le vas a echar un poquito de yogur. Aquí tenemos cualquier yogur, lo que encuentren en casa, el yogur y miel de abeja. La miel de abeja es ideal porque te va a hidratar. Entonces, si tú combinas el aguacate con el yogur y la miel de abeja, luego, muy sencillo, vas a coger y te la vas a aplicar en las manos. O sea que las mamás de ahora en adelante no tienen por qué tener las manos deshidratadas. ¿Cuánto tiempo nos dejamos más o menos esta mascarilla? Esta mascarilla la dejamos aproximadamente de 10 a 15 minutos. Se la pueden realizar dos veces a la semana, pero también pueden realizar mascarilla con fresa, con uva, que es la uva isabelina, que nos va a ayudar a hidratar, a darle luminosidad. Te lo aplicas en las manos, pero también te la vas a aplicar en el rostro y así. No solamente vas a controlar el peso, te va a ayudar a tener un fenómeno de saciedad, o sea, de llenura. Te va a ayudar a estar bien alimentado y lo más importante, basta tener el rostro y nuestras manos bien hidratadas. ¿A mí se puede aplicar esta mascarilla entonces en el rostro? Claro. ¿En la noche? No, ¿y sabes qué, Cristian? No sé si a ti se te cae el cabello, he pasado por momentos, no sé, para nada. Oiga, pero nada, me han dado duro, le digo, pues, que van a ver mi club de fans, mi alfavorito, y me defiende. Les cuento, Cristian, que para la caída del cabello es ideal. El aguacate como una hidrata muy bien el cabello, o sea que te lo vas a aplicar en el cabello, en el rostro, en el cuello, en el escote, en las manos y te lo vas a comer. A comer. Así o sea, es. A comprar aguacate esta Así semana. Es. La verdad, doctora, que a mí me encanta esa fruta, de verdad. Listo, sí, sí. ¿Dónde podemos conocer más acerca no solamente de estos tips de belleza, sino también de recomendaciones que usted día a día monta en sus redes sociales? Bueno, nuestro Instagram es @clinicamedia y el número es 322-9596. Lo más importante es una alimentación saludable. Segundo, realizar ejercicio. Tercero, consumir 2 litros de agua diario. Y cuarto, mejorar nuestra calidad de vida
estando compartiendo con la familia. Y recuerden, cuidarnos y protegernos entre todos. Muy bien, con ese mensaje de cuidarnos y protegernos entre todos, nos quedamos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Se nos va el tiempo, a mí estos programas se me van volando, pero me encanta porque de eso se trata, que hoy nos vamos a divertir, porque hoy aprendimos, porque hoy conocimos muchos temas y otros profesionales que se integran a Mi Parque, Tu Casa. Caballero, se nos fue el tiempo. Así es, lo bueno no dura, como dicen por ahí, y Mi Parque, Tu Casa es esa cita que tenemos de lunes a viernes, recuerden, 9:35, para acompañar a Manuela y a Cristian a aprender junto con ustedes sobre nuestro bienestar, tanto físico como emocional. Mañana nos vemos, recuerden, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa, y recuerden que todo va a estar bien. Bien. Chao.